Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos del fútbol. Estamos en las instancias decisivas de la Copa. Sobre el terreno de juego tendremos a dos equipos que irán en busca del pase a la final. Dos equipos que llegaron hasta acá dando muestras de buen fútbol y de mucha personalidad. Ha sido un torneo dramático y estoy seguro que todavía falta lo mejor. Entonces, aguanten, corazones, aguanten, porque ya vivimos la semifinal de la Copa. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0 a 0. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sí. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Y finalmente tenemos el gol que todos esperábamos y que tanto necesitábamos. ¡Qué pedazo de Galiza! ¡Todo mérito suyo, maestro! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Volvemos con el marcador 1-0. Abre al sector izquierdo, buen pase. La tira larga cerca del área. Le pega desde ahí. El arquero, impresionante el 1. Intenta un pase al vacío. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le pegó al arco! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de 2 goles. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Tiene que estar parado. Juegan prácticamente de memoria. Y que no les quepa la menor duda. Esto es fruto de los entrenamientos. Gran pase a través de la defensa. Viene el centro sobre el área. La controla, le pega. Saca el balón y aleja el peligro. Y casi, casi, casi marca. Cuando el árbitro marca el final del partido, se ha terminado esta historia. Un muy buen triunfo en casa. Van a llegar confiados.